pareció bonita porque estuvimos con el autor y hicimos trabajos con él. Me gustaría que vinieran más escritores a Puerto Edén para conocerlos, hacer actividades con ellos y todo. Me pareció bien porque aprendimos del autor. Aprendimos de héroes y leyendas del deporte chileno. Justo aparece en mis páginas que a mí me gustan. Me gusta la natación, me gusta el jineteo, me gusta el fútbol. Me gustan todas las cosas. Sí, yo creo que la actividad dio justo en lo que ellos van necesitando y lo acogieron súper bien. Yo creo que tuvieron un tiempo de atención súper adecuado. Participaron, hicieron las preguntas correspondientes, buscaron en las páginas. Yo en un momento entré a la sala y estaban mostrando un libro con arañas y un montón de insectos. Entonces creo que se estableció enseguida el lazo. Y eso en los chicos igual genera que sea un aprendizaje más significativo, porque van a estar con este tema durante toda la semana. Yo había leído mucho acerca de Puerto Edén, me interesa mucho la cultura cahuéscar. Y llegar acá, aunque suene un poco cursi, ¿no? Es como un sueño cumplido. Ahora, la posibilidad de establecer un diálogo con los chicos, los niños y las niñas de la Escuela Miguel Montesino, es algo que también agradezco porque uno no siempre tiene la posibilidad de tener un feedback de los lectores, sobre todo de los lectores más chicos, ¿no? Y el hecho de conversar con ellos, saber qué les había pasado con el libro, es algo que uno agradece como escritor. Por lo demás, creo que el hábito de la lectura es súper necesario. Es súper importante poder instalar esa necesidad de que los niños lean y a partir de abrirles una pequeña puerta al mundo de la lectura, ellos puedan descubrir lo maravilloso que es. Estamos muy felices de haber llegado a la localidad de Puerto Edén con el programa Diálogo Extremo en Movimiento, donde los más pequeños pudieron disfrutar de esta experiencia de potenciar la pasión por la lectura. Queremos agradecer principalmente a la escuela, Miguel Montesino, a la directora, a la Gobernación de Última Esperanza, a la Armada, que nos permitieron que los más pequeños pudieran disfrutar de esta gran experiencia.